de vida, su nombre completo, y dónde y cuándo nació, y algo de su vida cuando era joven, de su padre, de sus hermanos, de qué trabajaban sus padres, como una breve biografía, ¿entiende? Pero comience con su nombre y dónde y cuándo nació. Yo nací. Comience con su nombre y dónde y cuándo nació. Daniel Soto nació en el 21 de julio de 1921 en la ciudad de Mayagüez. Mis padres fueron Ángel Soto y Rosa Figueroa. Tuve tres hermanos, Ángel Soto, Flor Soto y Carmen Soto. ¿De qué trabajaba su padre? Mi papá era tabaquero. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Me hace un favor, Ángel? Entonces usted me iba a contar algo de qué hacía su padre. Vamos a comenzar desde el principio porque se me olvidó ponerle el micrófono, ¿ok? Pues usted me va a decir su nombre, dónde y cuándo nació y usted me va a contar un poquito de su familia, ¿ok? Diga. ¿Su nombre? Daniel Soto Figueroa. Nació el 21 de julio de 1921. Mi padre, Ángel Soto. Mi mamá, Rosa Figueroa. Tuve tres hermanos. Ángel Soto, Flor Soto y Carmen Soto. ¿Y su papá? Usted dijo que era... Mi papá era tabaquero. ¿Qué es eso? Perdón. ¿Qué es eso, un tabaquero? Hacer cigarro. Mi padre era tabaquero. Murió cuando yo tenía 6 meses de edad. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Me pusieron en la escuela a los 7 años. Tuve hasta quinto grado, de ahí tuve un tiempito fuera. Entonces de ahí, más antes, a los 18 años ingresé al ejército. Salí del ejército en el 45. Pero un momento, usted cuando dice que ingresó fue de voluntario, ¿verdad? No lo llamaron. Voluntario, sí. ¿Y por qué se fue de voluntario? ¿Hubo una razón? ¿Perdón? Pues dejé la escuela y me dio con irme para el ejército. ¿Porque le gustaba? Sí, me gustaba un poco, como fui de niño escucha también. Pero no era por razones económicas, ¿no? ¿Perdón? ¿No fue por razones económicas? No. ¿Y entonces, dónde lo mandaron a entrenamiento? ¿Fue el ejército regular o fue la Guardia Nacional? No, fue cuando la guerra de Alemania, que activaron la Guardia Nacional, empezaron a coger voluntarios y ahí fue que entré yo. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 41. De ahí, pues, me licencié en el 45, ingresé a la reserva. Estando en la reserva, vino el conflicto de Corea y me activaron otra vez y me asignaron al 65 de Infantería. Ok, pero vamos a regresar un poquito a... Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, usted fue fuera de... Usted dijo que lo mandaron a Alemania, pero fue ¿con cuál unidad que lo asignaron? En el 45. Uh-huh. Yo estaba en el regimiento 296. Estuve en Panamá. De ahí mandaron para Panamá. Estuve en Panamá hasta el 44, más o menos, por ahí. Entonces, cuando ingresé a Puerto Rico otra vez, entonces
Me licencié en el 45. Entonces, usted, el entrenamiento, ¿dónde lo mandaron para entrenamiento? ¿Y usted cree que era bastante? Bueno, cuando ingresé no fui a entrenamiento, porque como tenía experiencia de cuando fui en Niño Escucha, pues no me dejaron rápido en la compañía, rápido me asignaron a la compañía. ¿En la 296? Me asignaron a la compañía, la headquarter del 296, ahí estuve. Entonces de ahí, pues cuando activaron el 296, pues a mí me dejaron allí. Entonces me echaron para Calle, para un replayment que vi allí. Estuve en el replayment, entonces de ahí me pasaron para Buchanan, para otro replayment. Entonces ahí volví otra vez para Panamá. Y entonces ahí me licencié en el 45. Cuando salí, vine de Panamá y me licencié en el 45. Ingresé en la reserva y de la reserva, estando en la reserva, fue el conflicto de Corea y de ahí rápido me llamaron. Cuando activaron el 65, pues rápido me llamaron y entré a la compañía E del 65 y ahí me fui con el 65 para Corea, en el 50. ¿Qué sabía usted de la guerra de Corea? ¿Qué sabía de la historia? ¿Sabía dónde era el país? ¿Y qué opinión? ¿Qué sabía usted de Corea? ¿Qué sabía usted cuando estalló la guerra? ¿Qué estaba pasando allá? ¿Sabía dónde estaba Corea? ¿Que tenía opinión de la guerra? ¿De lo que pasó ahí? ¿Norcorea atacó? Yo no supe nada. No. Entonces, ingresé en el 65 y de ahí pues partimos para Corea. ¿En cuál compañía del 65 lo asignaron? En la E del 65. ¿Y qué, cómo llegó a Corea? ¿Cuál fue la jornada? Después de ahí tuvimos Buchanan, de Buchanan salimos para Corea. El barco, no me acuerdo el nombre del barco. Estuvimos ahí, dos o tres días antes de llegar a Corea, cogió un tifón y el barco por poco se hunde. Y eso se revolcó todo eso ahí, tuvimos 5 meses sin nada, porque estaba todo bañado en agua y eso, porque el barco cada vez que se elevaba, caía y se viraba y esto, y estuvimos hasta como de un día para otro ahí. Y al llegar a Corea, desembarcamos por Busan desembarcamos. De ahí salimos con la tropa para estando en donde campamos ahí, pues allí empezamos a limpiar las armas para al otro día bregar, y allí pues limpiando las armas uno de nosotros, un cabo apellido Nater, ese limpiando las armas, que fue la primera baja, limpiando las armas se le zafó un tiro y se mató. Esa fue la primera baja. Al otro día tuvimos todo el día lo más tranquilo ahí. El tercer día salimos a combate y estuve en combate ahí, no hubo mucha actividad. De ahí tuvimos empezado ahí en patrulla todos los días, a patrullar todos los días y todo eso. Entonces salimos para el combate, salimos para ahí, casi llegando al paralelo. Allí nos tiraron un millón de chinos, según lo y retrocedimos y eso. Entonces el artillero empezó a tirar allá para aguantarlo y entonces nosotros no pudimos retirar. Y cuando nos retiramos, pues nos fuimos para atrás y allí tuvimos otro tiempo ahí. Después volvimos otra vez a combate otra vez. Y ahí, estando en combate, llegamos al río, yo no sé si no me acuerdo bien, porque a mí se están olvidando un poco las cosas también. Llegamos al río, yo no sé si era el río Han, no me acuerdo bien el nombre del río. Y allí estaban disparando y ahí mataron como
del pelotón de nosotros, eran como tres, que entre ellos tuvo un hermano mío de crianza, que estaba cayó ahí. Y porque estábamos cruzando el río al otro lado, pero con una soga que habían tirado. Y ahí en la soga era que caían las balas de que tiraban del monte. ¿Y cómo entonces, se llamaba él? Eso... Gualberto Martínez. Gualberto Martínez. Sí. Y pero ahí, ustedes se fueron juntos a Corea, estaban sí, fuimos, en la misma compañía. Sí. No, yo fui primero y él después fue de Hippie, y cayó en la misma compañía de nosotros. Qué coincidencia. Sí. Y usted dijo que tenía otros hermanos, ¿verdad? ¿Ningún otro hermano estuvo en Corea o en la guerra? No, no, los hermanos míos eran, ese era hermano mío de crianza, porque él se crió con nosotros. Porque, sí. Este se crió con nosotros en casa. Antes que usted continúe con las batallas, yo quiero preguntarle cuál fue su primera impresión de Corea como país, ¿no? Yo sé que ya había viajado un poquito, ¿verdad?, afuera de la isla, pero ¿qué me puede decir de Corea? De Corea, me acuerdo como en Corea estábamos siempre en el monte nada más allí, porque nosotros nunca salimos para afuera. Y de ahí nos dieron pase un día para Japón. Tuvimos como un par de días en Japón y volvimos para atrás otra vez para Corea. ¿Usted fue en tiempo de invierno? Ah, mucho invierno, ¿eh? Allí nos cogió un invierno, ¿va? Ahí estuve un día como casi todo el día nevando ahí, qué sé. Y vi mucha nieve. Pero no fue la primera vez que vio nieve, ¿verdad? No fue la primera vez que vio nieve ahí. ¿La primera vez? ¿No fue la primera vez que vio nieve ahí? No, unas cuantas veces más. Porque nosotros llegamos allí casi para, me parece que en noviembre o algo así, en octubre o noviembre fue, nosotros fuimos ahí, y ahí fue que empezó la nieve. Cuando empezó a cayendo unos granizos o algo así, fue que empezó. Y a los dos o tres días empezó la nieve. Tuvimos mucha nieve. ¿Ustedes tenían el uniforme apropiado para bregar con la nieve y todo? Sí, teníamos un overcoat de eso. Teníamos mucho overcoat. Sí. ¿Y usted no tenía problemas con el inglés cuando estaba ahí con los oficiales americanos y todo? A veces, pero como había siempre intérpretes y eso, siempre había intérpretes. Y no era yo, había unos cuantos que no sabíamos inglés, había unos cuantos. Pero no tuvieron problemas. No, no, yo no tuve problemas. No. ¿Y los oficiales americanos lo trataron bien? ¿Perdón? ¿Los oficiales norteamericanos lo trataron bien? Bien. ¿No tuvo problemas con los oficiales? Todo, sí, no, no. ¿No? Todo bien. ¿Usted vio mucho combate allá? ¿Usted se puede acordar de la batalla más difícil que participó o una que todavía se acuerda? Pues la más difícil. Un momento, que tiene un esquiro ahí. La más difícil era esa, que es la que cuando fuimos a cruzar el río, que habían matado eso, entonces yo crucé, porque habíamos unos que estaban cruzando, fue una soga cruzando al otro lado. Entonces yo crucé al otro lado, cuando entonces empezaron a disparar, entonces yo hice una posición y me aguanté, y ahí estuve aguantado como 3 o 4 horas. Y a las 3 o 4 horas el fuego se alivió allá, porque la artillería empezó a tirar para allá y parece que el que estaba tirando cayó y se aguantó la caída. Entonces de ahí nos vinieron a relevar. Y cuando nos relevamos, nosotros salimos para acá, para Río Rey, cruzando el río otra vez. Pues empezaron a cruzar uno adelante, pero cuando los primeros que cruzaron para el otro lado, se reventó la soga y se fueron. El río se pues, soltaron una represa. Cuando soltaron la represa, se llevó la soga con todos los que estaban allí. Yo iba a coger la soga para tirar, pero cuando se tiró, pues la solté y se fueron con los otros. Entonces después vino un helicóptero a cogernos a nosotros, a los que estábamos allá. Vino un helicóptero a cogernos para cruzarnos al otro lado. Y así. Y de ahí, pues, nos fuimos para atrás.
Y estando ahí, me caí en un retrato que hay ahí, cuando nos fuimos, ese retrato que hay, lo saqué yo, que dije, lo voy a retratar, por si acaso me pasa algo más, para que por lo menos me vean en casa. Pero de ahí tuvimos más como dos o tres más, hasta que después nos relevaron, vinieron los primeros relevos para los que estábamos en el 75, pues. Entonces empezaron a venir los relevos y en eso me relevaron a mí. ¿Y usted era infantero? Infantero, sí. Ah, entonces, en total, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Perdón? ¿Iba a decir algo? ¿Iba a decir algo usted? Sí. Diga. Ah, que también tuve, cuando estaba en el 96, fui corneta también de la tropa. ¿Fue cómo? Corneta, el corneta de la tropa también. Sí. Sí, la corneta. Estuve como un año allí cuando estaba en el 296. ¿Usted era la que tocaba la corneta? Sí, porque allá había todas las compañías tenían corneta y entonces me asignaron a mí con la corneta y me enseñaron y entiendo. Y tuve. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en Corea? Pues en Corea pues estuvo un año completo. Y después cuando salí, tuve como 3 o 4 meses más y de ahí pues me licencié. ¿No se acuerda cuándo regresó de Corea? ¿El mes? ¿Cuándo regresó? ¿El mes y el año? ¿No se acuerda? El mes que... Que regresó de Corea a Puerto Rico. Caramba, no me acuerdo. ¿51? Yo estaba en el 50 y me licencié en el 40, en el 51 me parece que me licencié. Entonces, ¿no tuvo contacto con los coreanos, los surcoreanos? ¿No tuvo contacto? ¿Como de frente, peleando de frente a frente? No le asignaron soldados surcoreanos, ¿no? Sí, teníamos dos. Había uno que se llamaba Kim Chung-hee, que lo mataron. Eso cuando yo cuando yo vine, los que vinieron de allá, uno estaba en la compañía y me dijeron que habían matado a esa Kim Chung-hee. Y entonces estaba el otro, que el otro era Mundaco, era el otro, se llamaba eso. Kim Chung-hee y Mundaco, esos eran los dos coreanos que habían. Y entonces había uno, porque eso no sabían español ni inglés, esos dos coreanos, pero había uno que... Un coreano que era el intérprete de la compañía, y ese siempre está con los oficiales y eso, porque ese era bien preparado, ese muchacho. Mire para allá. Usted no fue herido, ¿verdad? No. Tuvo la suerte, ¿no? Pero vio compañeros de su pueblo o personas que conocían. Sí. Que fueron heridos, bueno, o muertos. Ahí está Nelson, había un tal Nelson, que era, ese se desapareció, ese, pero ese de... Nunca apareció, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba él, Nelson? ¿Qué? Nelson, pero no me acuerdo el apellido. Él es Nelson. ¿De él quién más? ¿De su pueblo? ¿Perdón? ¿De su pueblo? Sí, ese era de mi pueblo, ese Nelson. Y herido, había uno de apellido Soto también, que era de mi pueblo también. Ese lo dieron por aquí por una costilla. Ese era apellido, pero no me acuerdo el nombre, porque nosotros nos tratábamos con los apellidos Soto y Fulani, sí, sí. Así. Y ¿usted me puede decir de alguna experiencia, la experiencia que usted mencionó, usted diría que fue la que más le impactó, ¿verdad? La más memorable de todo el tiempo que estuvo allá, la de la soga y del río. Ah, ¿no sí, tuvo ninguno otro que era bien peligroso ni nada? Cuando un ataque a las cocinas, cuando estábamos en las cocinas, nos atacaron las cocinas y ahí hubo coge y coge, que yo también tuve que tirarme ahí, eso también tuve, eso se me había olvidado. Ese fue un, que estábamos haciendo unas posiciones para aguantarnos allá y entonces se colaron unos coreanos. Y nosotros queríamos que eran coreanos de los civiles de allí, y eso, y eran, según después se averiguó, eran coreanos de allá que lo habían mandado para infiltrarse con nosotros y nos ayudaron a eso. Y después por la noche fue el nos atacaron. Eso fue en la cocina. Mataron a algunos, ¿verdad? Sí, no, ahí el que estaba peligrando fue el sacerdote, que estaba ahí, y estaban disparándole y él cogiendo, y el sacerdote de la compañía. Pero no lo hirieron ni nada.
Entonces, cuando usted regresó de Corea, ¿qué hizo con su vida? Eso, esa guerra le impactó de alguna manera en su vida. Vamos a decir, ¿tuvo problemas ajustándose? ¿Estuvo pesadilla no. o no? ¿O regresó bien? Pues cuando yo vine a Corea en el barco fue que me enfermé de malaria, una malaria que me dio y fui bien malo. Ahí cuando llegué a Puerto Rico, que estuve en casa, ya me quedé sin conocimiento y eso, entonces tuvieron que llevarme a la base Remy de Aguadilla. Me llevaron allá y allí creo que estuve como 2 o 3 semanas, estuve hospitalizado allí. Porque me puse que se me había ido el mundo, no conocía ni nada. Pero después, pues, salí. Esto fue cuando vine de Corea. Pero en términos de su vida personal, usted sabe, el veterano que ve combate, usted no tuvo problema ajustándose después cuando regresó de Corea con su familia y todo. No tuvo pesadillas ni nada, ¿verdad? No. Bueno, cada rato soñando de que estaba en el ejército, eso, los primeros. Pero usted cree que se ajustó bien cuando regresó. Sí, estuve bien después. ¿Y por qué? Porque usted sabe que algunos regresaron malos. Sí, algunos sí. ¿Y por qué usted no regresó bien? ¿Qué usted cree? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué de usted que usted cree que no le afectó así? Yo creo que me supe defender bastante. Sí. Supe defender porque cuando nosotros íbamos atacando, me contaron al sargento primero de nosotros, un tal Gutiérrez. Ese era el sargento primero de la compañía, el sargento Gutiérrez. Ese cayó y yo estaba atrás de él, estaba en la entrega y cuando se acabó, cuántos hirieron, cuando dijeron que mataron fue al sargento, el sargento Gutiérrez. Ese, pero yo siempre me defendí como. Estando yo ahí acostado que estaban disparando adelante mío, estaba una y le cayó un mortero encima y después yo ahí me moví para otro lado. Así que me tuve suerte, algo así. Creo que sí. Fue suerte que tuve. Y usted nunca más regresó a Corea, ¿verdad? No. ¿Le interesaría? ¿Perdón? ¿Le interesaría regresar? Bueno, ahora, como estoy ahora. Corea del Sur tiene un programa para que los veteranos de Corea regresen a ver a Corea, si le interesa. Y ellos pagan un porcentaje grande, no 100%, pero pagan un porcentaje grande para el veterano y un acompañante. ¿Pero tiene que ser joven o...? No tiene que ser joven. Para los veteranos de Corea no son jóvenes, ¿entiendes? Le vamos a estar mandando información a todos, si le interesa. Pero yo quiero saber, usted tiene que tener un retrato en su mente de cómo Corea se veía en ese entonces, cuando usted estuvo ahí de soldado, ¿verdad? Que estaba destrozado, ¿verdad? Sí, cómo no, sí. Y ahora, ¿usted ha visto fotos o sabe de cómo se ve Corea hoy día? No, ¿usted ha visto? No tengo fotos de esas. Pues usted ha oído que es moderno, que ha progresado económicamente, que ellos son de una democracia. Usted sabía eso, ¿verdad? Sí, eso sí, cómo no. ¿Y qué opinión tiene usted del retrato que tiene en la mente del Corea de antes con el Corea de ahora? Ah, no, mucha diferencia ahí, aquello lo que había era, eso era escombro de lo que hay ahora. Allí nosotros, nos metíamos en casa que estaban donde ya abandonados y había muchachitos llenos de moscas y eso, vivos, pero casi agonizando ahí, tirados en el piso y todito, y viejitos tirados, muertos, había muchos viejitos muertos, pero eso no estaban en guerra ni nada, eso era que parece que estaban abandonados allí, en unas casitas de campo de eso. Y en una iglesia, tuvimos una iglesia
nos metimos en una iglesia que la habían tumbado completita y todo, y como un shopping, eso. Ahí habían cosas ahí en ese shopping, ahí perdidas ahí, todito, pero bueno, destrozado todo eso, no había ni gente ni nada, eso estaba todo destrozado. Que ahora es muy diferente ahora. Pues entonces, ¿usted cree, qué opina de su participación como un soldado de la Guerra de Corea? ¿Qué opina? ¿Usted cree que fue en vano? ¿Usted cree que fue justo lo que ustedes hicieron allí? ¿Que se arrepiente de algo? No, yo creo que está bien. Explíqueme. Yo creo que es que, porque como estaba antes cuando nosotros entramos, a como está ahora, hay mucha diferencia. Y yo creo que está mejor ahora. Está. ¿Pero qué opina sobre lo que usted hizo ahí como soldado? Como todos los soldados que trabajaron ahí. ¿Qué opinión tiene? ¿No tiene una opinión acerca de su participación en esa guerra? Pues, yo opino que esto está bien. ¿Sí? Entiende la pregunta mía, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo está bien porque cuando nosotros fuimos allá es muy, muy distinto. A pesar de que yo no estoy, no he ido al pueblo, los pueblos, porque nosotros siempre nos pasamos en el monte nada más. Ahora los que van de aquí ahora, que van al monte, son los que al pueblo, son los que saben cómo está la cosa. Entiendo. Sí. Entonces, ¿usted cree que hay un legado del soldado de la Guerra de Corea? ¿Usted cree que el trabajo que hicieron allá, que no se arrepiente? Está bien. Sí. El trabajo que se hizo, se hizo bien, sí. ¿Cómo no? Sí. En concluir, ¿usted quisiera decir un comentario o decir algo a los que estén viendo esta entrevista sobre su labor como un soldado en la Guerra de Corea? ¿Quiere decir un comentario o algo? ¿Cómo? ¿Un comentario? ¿Quiere decir algo a los que estén viendo esta entrevista? No, hasta ahora no. ¿No? Nada, nada. ¿Ninguna impresión que se quedó, algo que todavía se acuerda de allá de Corea? Nada. Que se acuerde que ahora a mí me están olvidando las cosas también. Sí, entiendo. Pues yo le quiero dar las gracias por participar en este proyecto. ¿Ok? Hemos concluido la entrevista. Muchas gracias, señor.